En este último tiempo, Dragon apareció más recurrentemente de lo que estábamos acostumbrados, demostrando que por fin la participación del ejército revolucionario será clave en el desarrollo de la historia de One Piece. Después de todo, son las personas que directamente se oponen al gobierno mundial y, como era sabido, su función comenzaría a tener relevancia en la saga final. De todas maneras, a lo largo de estos 25 años sus apariciones no han pasado para nada desapercibidas, y si las recopilamos podremos ver el camino que ha trazado Oda para el personaje. Yo soy Lautaro Seiren y en este video vamos a repasar qué hizo Dragon en cada una de sus apariciones y qué estaba ocurriendo en One Piece en dichos momentos. Luffy se convirtió en el pirata más buscado del East Blue. Enami se enteró gracias al periódico que el país de Vira se estaba enfrentando a un golpe de estado, presentando así la antesala del ejército revolucionario para cuando la tripulación llegó a Lockdown. Luffy casi fue ejecutado por Buggy y una tormenta eléctrica lo salvó, y en el mítico capítulo 100 del manga, Dragon hizo su debut. Bajo el título de La Leyenda Comienza, el capítulo nos dio un primer vistazo de Dragon caminando por las calles de Lockdown, mientras se expresaba ante la decisión de Luffy de ser un pirata con una mezcla de intriga y satisfacción, al mismo tiempo que podíamos leer por primera vez unas palabras un poco más profundas del Rey de los Piratas. Prácticamente estos paneles resumieron en profundidad la historia que descubriríamos a lo largo de todo One Piece. En el resto del capítulo, Moji y Richie se preguntaron curiosamente de dónde provenían las lluvias. Zoro venció a Tashigi y discutieron sobre Kuina, y Smoker casi derrotó a Luffy. Sin embargo, la figura misteriosa de Dragon se apareció justo a tiempo para salvarlo, revelando que el mundo estaba esperando su respuesta. Tras liberarlo, Dragon le exclamó a Luffy que siga adelante ya que se trataba de su destino. Smoker le cuestionó por qué lo salvó, y este a su vez le preguntó por qué debería detenerlo. Buggy por su parte le reveló a su tripulación que seguirían el rastro de Luffy, volviendo hacia el sitio que tanto echaba de menos. Y los sombreros de paja se embarcaron para avanzar hacia la entrada del Grand Line, jurando por sus sueños personales y dando inicio a la leyenda. La siguiente aparición de Dragon tuvo lugar en un flashback, pero no es él quien apareció como tal, sino que directamente hablaron sobre su persona y la peligrosidad que representaba, dándonos un vistazo de la importancia que tendría este personaje a futuro. El capítulo 142 forma parte del flashback de Chopper e inicia 6 años atrás desde aquel entonces, es decir, 8 años desde el presente. En el mismo, Hiruluk le contó la historia del sujeto que sanó tras ver el cerezo en la montaña, teorizando que las fuertes emociones pueden sanar lo que sea y trasladando esa idea a la bandera pirata que guiaba su camino, el Jolly Roger con flores de cerezo. Pero también pudimos ver a Wapol regresando del reverie que tuvo lugar en ese preciso momento. Dalton, como parte de la Guardia Real, se mostró preocupado por cómo Wapol le había quitado los valores al país que alguna vez gobernó su padre, recordando específicamente lo que sucedió hacía pocos días durante aquella Asamblea Mundial, cuando Vivi, de tan solo 10 años, guardó silencio aún a pesar del golpe que le propició Wapol con tal de no causar alborotos y no iniciar ninguna guerra. Pero lo que muchos pasaron por alto fue la razón de este video. En el encuentro de monarcas, el rey Lucas presentó una foto de Dragon, aquel hombre de cicatrices que vimos en Lockdown, y aprendimos que se trataba de un revolucionario. Según Lucas, él estaba divulgando una ideología peligrosa y pensaba que, casualmente, en 6 u 8 años, se convertiría en un enemigo importante del gobierno mundial. Luego de enterarnos acerca del siglo vacío, de declararle la guerra a ese gobierno mundial y de huir de la isla judicial, los sombreros de paja recibieron la visita del vicealmirante de la marina Garp, quien resultó ser el abuelo de Luffy. En el capítulo Caja de Sorpresas, realmente nos topamos con varias de esas sorpresas. Garp le reveló a Luffy que Shanks no era más que uno de los 4 piratas más importantes del mundo junto a Barba Blanca, Kobe y Gelmepo mostraron su gran cambio físico, y finalmente comprendimos la relación entre Luffy y el revolucionario que lo salvó hace más de 300 capítulos. Su nombre era Monkey D. Dragon. Era su padre, y además el líder del ejército revolucionario. Una armada que según Robin busca enfrentarse directamente al gobierno mundial que conocimos perfectamente en esta misma saga.
habiendo logrado alzar en revolución a distintos países alrededor del mundo y siendo su líder el peor criminal existente. Y después de 3 capítulos súper aislados que sirvieron para ir comprendiendo poco a poco la importancia de este personaje, por fin lo volvimos a ver, pero esta vez entendiendo quién es, qué hace y a qué se dedica. Tras dejar Water 7, los distintos conocidos de los sombreros de paja fueron apareciendo para enterarse de las noticias, mostrándose contentos y sorprendidos por sus hazañas, aunque al jefe de la aldea Fuya se lo vio enfurecido, pensando que con Dragon y Luffy, la familia de Garp se había arruinado, y divagando sobre qué es lo que diría Dadan al respecto, siendo esta la primera vez en ser nombrada. Al mismo tiempo, y ya sabiendo la importancia del ejército y quién lo comandaba, vimos por primera vez la base de la armada, en donde algunos miembros le comentaron las noticias de Luffy a Dragon sin saber que se trataba de su hijo, pero conociendo a la perfección que era el nieto de Garp y el responsable de la caída de Crocodile. Cosa que por cierto había sido anunciada como una hazaña de la marina y no de Luffy. Enterarse del accionar de su hijo lo impulsó a salir, a pensar en él y en que debe seguir viviendo como lo desea, puesto que pronto llegará el día en el que todos cuestionen al mundo en el que viven y que tarde o temprano se encontrarán en persona. En el resto del capítulo, Ace encontró a Teach en Vanaro, desencadenando lo que en un futuro se convertiría en la guerra de Marineford. Y dicha guerra ya estaba a la vuelta de la esquina cuando volvimos a saber sobre Dragon. En Impel Down se preparaban para trasladar a Ace y Luffy volvía a la vida después de su pelea contra Mazeran. Al despertar, Luffy invitó a escapar a Ivankov, pero este rechazó la oferta diciendo estar esperando el momento en el que Dragon haga su próxima jugada, revelando así ser parte del ejército revolucionario. Luffy le hizo saber que Dragon era su padre, y esto le hizo recordar a Ivankov una conversación que tuvo con él, en la que le preguntaba por qué siempre miraba al este como si tuviese alguna conexión familiar en aquel lugar. Sabiendo que Luffy era su hijo, y creyendo que también lo era Ace, se asombró al pensar en que la marina estaba buscando una guerra contra Barba Blanca y los revolucionarios al mismo tiempo. Así que decidió ayudar a Luffy a encontrar a Ace a como dé lugar, invitando a todos los prisioneros del nivel 5.5 que quieran ayudar. La guerra ocurrió. Ace y Barba Blanca murieron en Marineford y para ese entonces, Luffy creía haberlo perdido todo. Durante el repaso que tuvimos de su infancia, conocimos a Sabo y supimos de su pacto de hermandad junto a Luffy y a Ace. Sin embargo, sus padres le pagaron a los piratas de Blue Jam para encontrarlo y que no regrese a la Great Terminal, dado que pronto la incendiarían con todos refugiados para darle la bienvenida al dragón celestial que visitaría el reino. Sabo se enteró de esto gracias a Steri y se percató de cómo todos los ciudadanos vivían normalmente sabiendo lo que ocurriría, descubriendo la oscuridad que escondía la nobleza. Al tratar de advertirles a Luffy y a Ace ya era tarde, el incendio había iniciado y los guardias de la puerta lo golpearon para evitar que pase al otro lado. Tirado en el suelo, fue encontrado por Dragon, a quien le suplicó por ayuda, le contó lo sucedido, le reveló que la familia real fue la que provocó el incendio y le exclamó sentirse avergonzado de haber nacido en la alta sociedad, siendo esta la que en verdad apestaba y no los que vivían en la basura. Además, le hizo saber algo que el propio Dragon no iba a pasar por alto, exclamándole que jamás podría llegar a ser libre siendo un noble. Blue Jam y su tripulación fueron traicionados por la realeza que les había prometido un cargo como nobles si causaban el incendio, por lo que en la desesperación se terminaron limitando a pelear contra Luffy y Ace en busca de su tesoro. Ace despertó Haki del Conquistador e hizo muestra de los genes heredados por su padre al quedarse a combatir junto a Dadan. Por otro lado, los revolucionarios abrieron con viento un camino para los refugiados que conducía directo hacia su barco, en donde pudimos ver a Kuma y también a Ivankov. Este último le preguntó a Dragon por su relación con este país, queriendo indagar una vez más en su posible familia. Él por su parte resaltó que este reino era como una versión miniatura del mundo entero, en donde los nobles se deshacen de aquellos que consideran indeseables, aprovechando invitar a todos a formar parte de la lucha por la libertad. Mientras tanto, Sabo les escribió una carta a sus hermanos en donde se preguntaba realmente por el significado de esa libertad, decidiendo así que partiría a buscarla el mismo día en el que el dragón celestial llegaba a Goa.
Ace y Luffy hicieron hincapié en que Sabo había muerto buscando su libertad, y que ellos también debían buscarla. Luffy le pidió a Ace que no lo deje solo y este le afirmó que nunca iba a morir. Durante ese periodo de tiempo en las costas de la Villa Shimotsuki vimos a un joven zorro entrenando mientras Dragon llegaba con provisiones y medicamentos al barco, los cuales fueron proporcionados por el maestro Kojiro. Según los revolucionarios, alguien había sufrido muchas heridas y debían tratarlas. En los siguientes años, Luffy y Ace entrenaron arduamente hasta que cada uno cumplió 17 para partir de la aldea. Esta edad fue pactada debido a que, según Sabo, la alta sociedad obtiene el título de noble a los 18 años y por lo tanto pierden todo derecho a la libertad. Tras mostrarnos el inicio del viaje de Luffy, el capítulo regresó al presente, lanzándonos a la realidad de un Luffy completamente derrotado, asumiendo que era débil y que el título de Rey de los Piratas le quedaba grande. El mundo se seguía enfrentando a las consecuencias de la guerra y recibía una noticia impactante sobre Luffy que más adelante sabríamos que se trataba de su regreso a Marineford. En el capítulo 593, vimos a los sombreros de paja enterarse de estas noticias. En Tequila Wolf, el ejército revolucionario se refirió a Robin como la luz de la revolución y la invitaron a conocer a Dragon contándole al mismo tiempo la historia de ese gran puente y su relación con los dragones celestiales. En Kamabaka, Sanji empezó su caótica relación con Ivankov al querer enterarse de cómo estaba Luffy y para cuando llegó el periódico, Dragon hizo su aparición. Él se contactó con Iba y discutieron sobre estas noticias y sobre el hecho de que durante la guerra le hayan revelado a todos acerca de la relación sanguínea entre Dragon, Garp y Luffy, así como también acerca de la identidad de los revolucionarios en cuestión. Sin embargo, Dragon se relajó diciendo que Luffy ya no era un niño y que no había forma de que corra peligro. Pero aún así, se mostró sorprendido de que haya hecho equipo con Ivankov. De todas formas, el motivo de la llamada era otro. Según él, la muerte de Barba Blanca ocasionaría un gran cambio en el mundo y por lo tanto era el momento de reunir a todos los comandantes. Asimismo, estaba preocupado por lo ocurrido con Kuma, a lo que Iba respondió intrigado por su decisión de trabajar para el gobierno. Mientras tanto, en Shabondi los aliados de Luffy protegían al Sunny y casualmente Kuma hacía su aparición para ejercer así su última misión. En el resto del capítulo vimos a varios personajes conocidos reaccionando a las mismas noticias. Vivi intentaba descifrar el mensaje, Crocodile se pronunciaba a favor de dirigirse al nuevo mundo y Baggy le mostraba el mapa del tesoro del capitán Jonah Álvida, mientras Mr. 3 leía una carta impactante del gobierno dirigida hacia el payaso. La próxima aparición de Dragon tuvo lugar tiempo después, en un capítulo que terminó por conectar prácticamente todo lo que acabo de resumirles. Habiendo acabado la batalla en Dressrosa, Sabo les contó a los sombreros de paja su historia personal, repasando así todo lo visto hasta ahora. Su hermandad, el incidente en Great Terminal, su encuentro con Dragon, su búsqueda de la libertad y su aparente muerte en manos del dragón celestial. Pero también confirmamos que el mismo Dragon fue quien lo salvó del agua para luego buscar medicamentos en Shimotsuki. Los revolucionarios trataron sus heridas, pero el impacto ocasionó que olvide todo salvo su deseo de no regresar a casa, quedándose con ellos, entrenando y convirtiéndose en un revolucionario más, para que eventualmente las noticias de la guerra de Marineford lleguen a Báltico. En aquel entonces todos estaban preocupados por el estado de Ivankov y asombrados de la relación entre Dragon y Luffy, pero Sabo experimentó la muerte de Ace como un golpe emocional que lo trajo de vuelta a la realidad, recordando quién era y sufriendo la muerte de su hermano de una forma similar a la de Luffy. Al despertar del shock tuvo la intención de hablar con Dragon y además solicitarle a la armada encontrar la fruta de Ace. El capítulo terminó mostrándonos el reencuentro de él y Luffy en el Coliseo, cosa que antes había sido mostrado a medias, para pasar de nuevo al presente, en donde Sabo les dio a los sombreros de paja una vibre card de su hermano para llevarse un trozo y retirarse sobre un montón de cuervos que más adelante sabríamos a quién correspondían. La derrota de Doflamingo sacudió al mundo y un montón de personajes se vieron beneficiados o perjudicados. Mientras los sombreros de paja comenzaban los preparativos para escalar el elefante, vimos a varios de estos personajes reaccionar a las noticias. Baggy creía gozar de su mejor momento como mercenario Shichibukai, dado que sin las armas de Doflamingo dando vueltas por el mundo llegarían muchísimos más clientes, pero tras la formación de la gran flota del sombrero de paja, los gigantes que trabajaban para él renunciaron, ocasionándole graves problemas. Y al mismo tiempo, Dragon se ponía al corriente de la situación mundial en los territorios en donde la armada ejerce su influencia.
en un montón de países en donde no pudieron adquirir más armas, las distintas revoluciones comenzaron a ganar batallas, siendo una gran noticia para el ejército. Sin embargo, Dragon especificó que a partir de ese momento debían tener mucho más cuidado con los distintos Cypherpol, ya que poseían mucha más fuerza y nivel de espionaje. En ese momento, Koala le informó al líder de la revolución sobre un descubrimiento que hicieron. Las armas estaban fabricadas con un mineral llamado licor de hierro, muy extraño y minado en unos pocos países, lo que les permitiría alcanzar el origen de las armas y terminar con su fabricación. Ahí fue cuando Dragon anunció su próxima jugada, convocar, ahora sí, a todos los líderes revolucionarios del mundo en un solo lugar. Mientras tanto, la tripulación de Teach recibía un llamado muy particular. Vargas se comunicó con ellos revelándoles haberse infiltrado en un barco para luego llegar a un sitio muy blanco y con un impresionante arsenal de armas, incitándolos así a seguir su vivre card para arrasar la isla y quedarse con todo, puesto que se trataba ni más ni menos que de la base del ejército revolucionario. Su siguiente aparición ocurrió durante los preparativos de un suceso sin precedentes y en medio de dos capítulos muy interesantes. Como siempre, cada 4 años, 50 naciones se organizaban para el evento mundial más importante, el Reverie. El rey Cobra, a pesar de estar muy enfermo, quiso acudir dado que deseaba hablar con el Gorosei sobre los Poneglyph y sobre lo que sea que haya hecho el rey de Alabasta de hace tantos siglos. Y acá vale aclarar que en efecto, Cobra usó el término de rey y no de reina. Vimos a Wapol, a Dalton, al rey de Kano, al rey de Prudence, a Riku y a Steri, ahora siendo rey de Goa descansando junto a su esposa en un hotel de Lockdown y tratando a los empleados como basura humana. En el lado contrario, Neptune invitó a todos sus hijos a la ceremonia en señal de paz con los humanos, mostrando una plena confianza en todos ellos y cargando con las firmas de todos los ciudadanos para reubicar a la nación. Y en el Sunny, ya dirigiéndose al territorio de Big Mom, Pedro leyó una noticia impactante en el periódico. Las tierras de Báltico fueron descubiertas y la base del ejército revolucionario destruida. Según la noticia, un informante anónimo reveló la ubicación del territorio, pero para cuando llegó la marina junto al Cypherpol, la tripulación de Teach ya había arrasado el sitio por completo, revelando así que la isla fue sacudida por un enfrentamiento entre Barba Negra y los revolucionarios. Luffy vio por primera vez el rostro de su padre, pero se mostró más preocupado por Sabo. Aún así, al no haber noticias de muertes ni de secuestros, Pedro supuso que estaban bien. En el resto del capítulo, Inuarashi se preguntó cómo fue que Jack obtuvo la localización del elefante, abriendo así las puertas de la famosa traición de Wano. Vimos al mismísimo Jack hundido en el fondo del océano esperando ser rescatado. Y Kaido se mostró en Wano, borracho, frustrado y enfurecido por la alianza de Luffy y Law, y se burló de Kid, intentando destruir su voluntad, insistiendo en que toda la peor generación tan solo estaba jugando a ser piratas. Por su parte, Sanji llegaba al territorio de Whole Cake y se preparaba para la boda viendo por primera vez la foto de su prometida. Mientras los monarcas seguían su camino hacia la Tierra Santa, fuimos testigos de una muestra de poder de la Armada Revolucionaria. 2 días antes de que inicie el Reverie, el pirata Barbarossa de la flota de Teach invadió el país de Rurusha aprovechando la ausencia de la familia real y de los marinos que la escoltaban. Aprendimos que los países aliados al gobierno pagan un tributo celestial que en muchas ocasiones los empobrece, y los 4 comandantes del ejército, Morley, Linder, Karasu y Velobetti, encargados de los 4 mares del mundo, aparecieron para detener a los piratas y alentar a los ciudadanos a alzarse en revolución. Al mismo tiempo, la batalla en Báltico contra Barba Negra causó que la nueva base de operaciones tenga lugar en Kamavaca, en donde por fin se lleva a cabo la tan esperada reunión de líderes revolucionarios que se viene anunciando desde hace 300 capítulos. Allí reaccionaron a las noticias de Luffy en Whole Cake y su ascenso a Quinto Emperador. Se nos reveló que el gobierno cortó lazos con el Germa 66, y Sabo se contactó con Betty para enterarse de lo sucedido en Rurusha. En ese instante, Dragon sentenció el comienzo de los preparativos para el final de One Piece, ya que su plan era aprovechar el Reverie para declararles la guerra a los dragones celestiales. Pero por supuesto, esto es One Piece y una declaración como esa tenía que estar acompañada de un montón de eventos impactantes. Lejos de traernos noticias a secas en esta ocasión,
El capítulo titulado Big News nos transportó fuera de Wano justo en el momento en el que los sombreros de paja se preparaban para el asedio a Onigashima. El Reverie había finalizado y los reyes regresaban a sus hogares. Garp le explicó a Neptune que algo sucedió con el reino de Alabasta, pero que actualmente estaban trabajando en eso y les pidió que por favor no le teman a los humanos. Por su parte, Morgans recibió información crucial sobre ello por parte de Wapol y sobre todo lo sucedido durante la asamblea. Un intento de asesinato, una muerte y la abolición del sistema Shichibukai. El Cypherpol intentó ocultar uno de los incidentes, pero sorprendentemente Morgans lo evitó. La marina decidió salir a capturar a todos los Shichibukai al mismo tiempo y descubrimos la existencia de S.W.O.R.D. junto con el hecho de que Kobe y X-Drake formaban parte de ella. Sin embargo, alguna de estas noticias estuvo involucrada con Sabo, puesto que en la aldea Fuya, en la montaña y en Kamabaka, todos sus conocidos reaccionaron sorprendidos, llorando y lamentándose. Ante esto, Dragon e Ivankov discutieron sobre los posibles sucesos, esperando confirmar la información antes de hacer nada. La siguiente aparición de Dragon ocurrió en el primer capítulo de la saga final, en lo que podría ser una muestra de que finalmente el ejército revolucionario está empezando a cobrar protagonismo. Para este entonces, ya sabíamos todos los titulares del periódico. Sai y Leo intentaron asesinar a Saint Charles, y la muerte fue del Rey Cobra en manos, supuestamente, de Sabo. En este capítulo, el mundo recibió las nuevas recompensas de todos los sombreros de paja tras la guerra de Wano, así como también la de los miembros de Cross Guild. Se nos reveló que esta asociación surgió por puro meme como toda la vida de Baggy, que él le debía dinero a Crocodile y que no podía pagarlo, sobre todo desde que los gigantes abandonaron su agencia, que a Mihawk lo conocían como cazador de marinos, que varios miembros del bajo mundo también se unieron y que en la marina consideraban a Baggy el cerebro tras la fuga de Impel Down. Mientras tanto, en Kamabaka, los comandantes revolucionarios regresaron de Mary Joyce sanos y salvos, a excepción de Sabo, que era cuestión de tiempo para que vuelva. Dragon esperaba con ansias escuchar su versión de los hechos porque no podría perdonarlo si efectivamente fuese él el culpable de la muerte de Cobra. Allí volvimos a ver a Kuma, que fue rescatado por la armada, y en un curioso paralelismo con el panel en el que Franky regresó al Sunny, Dragon le pidió que revele todo lo que vio en su vida como esclavo. En ese instante, Sabo se comunicó con ellos y les intentó advertir de lo que descubrió en la Tierra Santa. Los sombreros de paja leyeron las noticias de lo sucedido en el mundo durante su estadía en Wano, incluyendo la desaparición de Vivi y la muerte de su padre. En primer lugar, vimos a Luffy dispuesto a dirigirse a Mary Joyce para salvarla, y después se mostró enfurecido con el incidente de Sabo, ya que para él esto era imposible, sobre todo teniendo en cuenta su sueño de libertad. Hablar de Sabo y de su sueño le hizo recordar el suyo personal, contándoselo a su tripulación por primera vez y anunciando que para lograrlo debe convertirse en el rey de los piratas. También se podría decir que lo escuchó Caribou, por cierto. Mientras tanto, la comunicación de Sabo con Kamabaka fue interceptada por la marina y rápidamente descubrieron que provenía, supuestamente, de Erurusha, uno de los 8 países que se habían rebelado durante la ausencia de los reyes. El Gorosei se refirió a esto como parte de la desdicha de Sabo o como parte de su destino, porque mientras Sabo les comentaba a los revolucionarios acerca de lo que vio en el trono vacío, aquel en donde nadie debería sentarse, y les confesaba su inocencia sobre lo ocurrido con Cobra, una gran sombra en el cielo reventó la isla y la hizo desaparecer por completo. La comunicación se cortó y los encargados de interceptarla fueron advertidos de que el país nunca existió. El capítulo culminó unos días después con la tripulación de Luffy rescatando a Bonnie y aproximándose a su próximo destino. La saga final vivió saltando de isla en isla para presentarnos a los personajes más relevantes, demostrando así cómo todos terminarán conectándose. El capítulo 1064 fue una prueba de esto. En la portada, Aoki y Van Augur secuestraron a Pudding y en el capítulo la vimos presa en el barco de Teach. Este siguió su combate contra Law en la isla de Winner y Akainu se mostró bastante frustrado de no poder hacer nada hasta que no hubiese un vencedor. Una vez adentrados en Egghead, los sombreros de paja fueron escoltados por Lilith hasta el laboratorio, en donde los estaba esperando Shaka. Zoro y Brook se quedaron en el barco y por su parte Bonnie discutió con Luffy, Jinbei y Chopper el destino que tuvo que atravesar su padre, quien pocos capítulos atrás se nos había revelado que se trataba de Kuma. Ella explicó que cuando fue el rey de Sorbet jamás se comportó como un tirano, que era la forma en la cual lo conocían en el mundo. Que él formaba parte de una raza especial,
y que tanto Vegapunk como el gobierno mundial lo condenaron a muerte al borrar su conciencia convirtiéndolo en cyborg. Finalmente pudimos ver a Shaka comunicándose directamente con Dragon para anunciarle que pronto morirá y queriendo ser él quien se lo diga. Esto terminó de conectar al ejército revolucionario con el hombre más inteligente del mundo, no solo a través de Kuma, sino ahora también con su líder Dragon. Y más adelante lo comprenderíamos a la perfección en el legendario capítulo 1066 titulado La voluntad de Ohara. En este capítulo pudimos ver cómo prácticamente todo One Piece comenzaba a hilarse finalmente. El futuro, el pasado, la historia de Robin, el siglo vacío, la primera aparición de Vegapunk y la fundación del ejército revolucionario. Shaka habló sobre una civilización futurista que existió hace siglos y cómo fue que supo sobre ella revelando así su conocimiento acerca del siglo vacío. Recordó el incidente de Ohara y le hizo saber a Robin que él conoció a Clover en persona, el mejor arqueólogo del mundo y el responsable de reunir a todos los eruditos en la isla de Ohara. Vegapunk visitó el territorio tras la Buster Call y se encontró con un panorama impresionante. No solo vimos su apariencia por primera vez conociendo el tamaño gigantesco de su cabeza y terminando con un misterio de más de 15 años, sino que además observó a unos gigantes recuperando todos los libros y estudios que los eruditos lanzaron al agua para evitar que se pierdan en el incendio. Con detalle se pudo observar que dichos gigantes eran Hayrudin, Goldberg y Gerd, mismos que hoy forman parte de la flota de Luffy y que en su momento trabajaron para Baggy. Además, Dragon apareció en escena, situándolo así en uno de los escenarios claves que tiene la historia. Según él, era buen amigo de Clover y lo que le hizo el gobierno era imperdonable. El padre de Luffy le explicó a Vegapunk que los gigantes provenían de Elbaf y que fueron comandados por Jawar D. Sol en un intento por no perder el patrimonio de la humanidad, por el cual los eruditos dieron su vida. Dragon, que en aquel entonces formaba parte de los luchadores por la libertad, según se nos reveló en este capítulo, le hizo saber a Vegapunk su disgusto por no aceptar su invitación, sintiéndose traicionado por su decisión de seguir trabajando para el gobierno, y le anunció que en nombre de su difunto amigo Clover, fundaría una armada con Ivankov y Kuma con la intención de cambiar de una vez por todas este mundo. El ejército revolucionario. Según Vegapunk, él hubiese querido llevarse toda esta investigación a Punk-Hazard, pero el gobierno no lo habría permitido, por lo que el accionar de los gigantes fue muy noble y hasta emotivo para él. Al escuchar todo esto, los sombreros de paja se sorprendieron. Sanji al descubrir que Iba era un miembro fundador de la armada, Franky al saber que de no ser por Vegapunk, Kuma no hubiese protegido el Sunny, Nami al resaltar una vez más, como ya había hecho en otras ocasiones, el coraje de Dragon, Robin al pensar que Dragon y Clover se conocían, y Usopp al suponer que Vegapunk visitó Elbaf. Y es que en efecto, el científico visitó la Tierra de los Gigantes para aprender todo sobre el siglo vacío, información que ha usado hasta el día de hoy para avanzar en sus investigaciones. Por supuesto, en Elbaf estaba Sol, resguardado y a salvo. Este capítulo terminó con Luffy encontrando un autómata gigante y conociendo finalmente a Vegapunk, quien le preguntó si él era el hijo de Dragon, puesto que estaba esperándolo. En el siguiente capítulo aprendimos sobre la Nomi Nomi Nomi, el cerebro de Vegapunk, el origen de sus satélites y su objetivo de que algún día todos en el mundo puedan conectarse a Punk Records para compartir información. Asimismo, supimos que el autómata fue creado hace 900 años, antes del inicio del siglo vacío, y que hace 200, cuando se logró el Tratado de los Derechos Humanos de los Yojin, escaló el Red Line e intentó atacar Mary Joyce, pero se quedó sin energía. Energía que Vegapunk describió como algo imposible de replicar estando por fuera del límite de sus conocimientos. Ante la aparición del CP0 en las afueras de la isla, Shaka reveló que pronto iniciaría una guerra y Vegapunk le hizo saber a Luffy que su llegada fue obra del destino, llegando a pedirle ayuda para escapar de Egghead. Mientras tanto, en Kamabaka, se preparaban para otra guerra. Kuma despertó repentinamente cuando Lindbergh trataba de repararlo y comenzó a correr por la isla a la vez que los cofundadores de la armada, Dragon e Ivankov, trataron de detenerlo, exclamando que no era el momento para escapar, puesto que la batalla definitiva del ejército revolucionario estaba por empezar. Sin embargo, en el siguiente capítulo y frente a los ojos sorprendidos de Dragon, Kuma desapareció usando su propia habilidad en él mismo.
De igual manera, tras interrogar a Shaka por la desaparición de varios miembros del Cypherpol en el laboratorio, el CP0 ingresó en la isla usando esa misma habilidad, pero de parte del Seraphim de Kuma. Momento en el que Vegapunk le explicó a Luffy su motivo para salir de la isla. Alcanzar esa energía utilizada hace tantos siglos le permitiría completar su sueño, replicar todos los inventos maravillosos de Egghead en todo el mundo, dotar a ese mundo de energía ilimitada, y con ello que los países dejen de lado las guerras por los recursos. Sin embargo, para obtenerla se entrometió demasiado en los asuntos del siglo vacío y hoy el gobierno quiere eliminarlo. Ya en el laboratorio, Lucci derrotó a Atlas y finalmente se cruzó cara a cara con Luffy. Todo se descajetó tanto en el laboratorio como en el mundo entero y tras varios capítulos mostrándonos el paradero de Shanks, Kid, Vivi, Wapol y Garp, Dragon volvió a aparecer. Las noticias anunciaron la muerte del vicealmirante Chibon gracias a la recompensa que puso Crossguild por su cabeza, y ante esto, Sengoku y Tsuru discutieron acerca de la pobreza y cómo cada país la enfrenta, admitiendo haber subestimado a Baggy y afirmando que si no lo detienen de inmediato logrará desestabilizar a la marina por completo. Y este a su vez reclamaba querer encontrar el One Piece, sumándose así a la carrera que protagonizarán los cuatro emperadores en esta saga final. Al mismo tiempo, en la nueva base del ejército revolucionario pudimos conocer a varios miembros nuevos de la armada, para cuando Sabo hizo su aparición junto a un grupo de ciudadanos de Erurusha, demostrando así haber salido ilesos de aquel ataque misterioso. De inmediato, Dragon se reunió con él y con Iván Covasolas, puesto que lo que tenía para contar Sabo podía llegar a ser muy peligroso. La verdad de aquel día en Marichoys. Sabo confirmó que la armada cumplió con todas las misiones que se habían propuesto para el Reverie: declararle la guerra a los dragones celestiales, rescatar a Kuma y liberar tantos esclavos como pudieran. Asimismo, reveló haber destruido las reservas de comida de los nobles, mientras que Dragon dio a conocer que intentaron causar levantamientos en 12 naciones, de los cuales 8 fueron exitosos. Según él, el gobierno decidió no informar nada al respecto, pero estos 8 países, ahora 7 teniendo en cuenta la desaparición de Erurusha, decidieron no pagar nunca más el tributo celestial y dejar de exportar sus recursos. Y si a eso le sumamos el hecho de que la armada se encuentra destruyendo los cargamentos de comida del gobierno, nos damos cuenta de que estamos en un escenario sin precedentes en la historia de One Piece. Sin embargo, aún a pesar de todo esto, para Dragon la guerra definitiva no comenzará hasta que no aparezcan los Caballeros de Dios, los cuales, según Ivankov, tendrán a Sabo como su principal objetivo, dada su condición de Emperador de las Llamas, tal como lo conocen alrededor del mundo tras haberse dado a conocer las falsas noticias del asesinato de Cobra. El padre de Luffy aprovechó este comentario para dar a entender mejor la visión de la armada. Para ellos, las autoridades mundiales y los monarcas en su mayoría representan a sus enemigos, pero Cobra no necesariamente era uno de ellos. De todas formas, Sabo declaró que, aún lamentando su muerte, no le importa cómo fue que sucedieron las cosas, puesto que para él, definitivamente, todo ayudará a la revolución mundial. Y así es como dio comienzo el flashback del Reverie, en donde vimos a los dragones celestiales gritar por ayuda por primera vez, a los capitanes revolucionarios atacar su ciudad, a los almirantes combatiendo contra ellos, y a Cobra presentándose finalmente para hablar con la máxima autoridad del mundo. Hasta el momento de subido este video, Dragon apareció en un capítulo más, el último antes de una pausa por parte de Oda de un mes, el cual se titula Los 5 Ancianos. Un título más que digno para un capítulo en el que finalmente la guerra esperada por Dragon es anunciada. Tras ser testigo de la existencia de Im y de escuchar la historia del país de Arabasta, su relación con los Di y el pedido de Cobra, Sabo escapó al barco de Erurusha. Vivi y Wapol se comunicaron con Morgans desde el barco de Aegis y Bonnie huyó en el barco de Tajin. 3 de los 12 países en los que el ejército curiosamente se involucró durante la ausencia de sus reyes. Este capítulo terminó con uno de los grandes misterios que supo albergar la obra durante más de 20 años, ya que los 5 ancianos fueron presentados con nombre, apellido y cargo dentro del gobierno mundial, mientras mencionaban el particular destino de Sabo al verse involucrado con tantos miembros de los Di a lo largo de su vida.
En ese instante, Im se comunicó con ellos para solicitar dos cosas. Primero, probar el Mother Flame en Urusha, dejándonos comprender que la cosa que arrasó la isla fue un invento del Dr. Vegapunk. Y después, obtener a Vivi. De vuelta en Kamavaka, Sabo les terminó de explicar a Dragon e Ivankov cómo fue que en Urusha lo recibieron como a un héroe debido a las noticias, razón por la cual varios civiles decidieron unirse a la causa, y cómo fue que al marcharse presenciaron la aniquilación de la isla. Y una vez puestos al día, tras escuchar toda esta información, comenzaron a sacar conjeturas. Por un lado, y con un libro del Génesis en sus manos, Ivankov se preguntó si Im podría llegar a ser el mismo Nerona Im que formó parte de la Alianza de los 20 Países, dejando entrever así un pequeño adelanto de la historia del siglo vacío y divagando sobre su edad y sobre la eterna juventud. Y por el otro, le reclamó a Dragon, sabiendo muy bien sobre su buena relación con Vegapunk, que ese poder destructivo tuvo que haber sido obra suya. Ante esto último, Dragon defendió al genio diciendo que él jamás haría algo como eso, por lo que su siguiente hipótesis fue creer que se trataba de un arma ancestral. Finalmente, y en una especie de augurio sobre lo que se vendrá en One Piece, volvimos a tener un plano del estado actual de Mary Joyce, en donde los dragones celestiales fueron mostrados quejándose poco a poco de la falta de alimentos, a la vez que celebraban la ejecución de uno de los suyos. Don Quijote Mosgard fue acusado de proteger a los miembros de la flota de Luffy, y el encargado de enjuiciarlo no fue otro más que el Capitán de los Caballeros de Dios, Figarland Garling, una persona que, según el narrador, fue muy reconocido en God Valley. Así fue el paso de Dragon a través de la historia de One Piece. Desde el vamos y repasando todo cronológicamente, nos damos cuenta de que el personaje ha formado parte de los sucesos más relevantes de la trama, presenciándolos u opinando sobre ellos. Es así que en el capítulo especial Zero, lanzado hace 14 años, lo vimos en Lockdown durante la ejecución del Rey de los Piratas. Mismo capítulo que nos mostró por primera vez a la tripulación de Roger navegando en los mares, a Garp rechazando el ascenso almirante y a los personajes más importantes del pre-timeskip reaccionar a las noticias de la ejecución. Pero con cada una de las apariciones de Dragon nos damos cuenta de que el destino del personaje siempre fue llegar al lugar en el que se encuentra actualmente, la antesala del final de la obra, con muchas posibilidades de protagonizar el flashback de God Valley, video que les recomiendo de mi canal ya que por algo conocí a los Caballeros de Dios y habiéndole declarado la guerra a los Dragones Celestiales, que dicho sean de paso, a lo largo de este video hemos sido testigos en varias ocasiones de la crueldad con la que se mueven por el mundo y todo lo que conlleva su propia existencia, tributo celestial, hambre, guerras y sobre todo, la falta de la libertad. Libertad por la que ha luchado la Armada Revolucionaria desde siempre y que el mismísimo Roger enunció que jamás se detendría. Y en resumidas cuentas, lo que hemos estado viendo todo este tiempo es justamente eso, a la libertad llegando poco a poco a todos los rincones del mundo y a la figura de Dragon guiando su camino, ya sea en Lockdown a través de los miembros de su ejército o incluso también protegiendo a la mujer que algún día revelará la historia oculta del gobierno. Y conociendo bien toda esta historia, entendemos que no podía ser otro más que un miembro de los D quien decidiera liderar una revolución en el mundo, alentando a que los civiles se despierten, que todos busquen ser libres. Y es en ese sentido que podemos decir que oponerse al gobierno mundial le sienta muy bien al padre de la libertad. Sé que no debe ser fácil tener que escucharme hablar durante tanto tiempo porque la verdad que ni yo me estoy aguantando mientras grabo esto, así que muchas gracias por quedarte hasta acá. Tengo dos cosas muy breves para contarte antes de terminar. La primera, si te gustó el video y si te gusta mi contenido en general, te invito a que votes por mí en la Gala Pirata de este año. La primera fase se termina el 30 de octubre, acá nomás, y es en esta fase donde se deciden quiénes pasan a la siguiente ronda. Pueden encontrarme en las categorías de Mejor Contenido Audiovisual y Mejor YouTuber Hispanohablante. Por otra parte, llevo escribiendo el guión de este video desde marzo de este año. En el medio pasó de todo, tanto en mi vida personal como en la historia de One Piece. Nos sorprendieron de mil formas distintas, así que tuve que ir agregando los capítulos nuevos que iban saliendo, rogando no tener que cambiar el enfoque de lo que quería transmitirte más allá de un simple resumen. Así que espero que haya sido de tu agrado y sobre todo, leer tu comentario al respecto.
Podés suscribirte para ayudarme a crecer, compartirlo, dejarlo reproduciendo de fondo, así YouTube piensa que el video vale la pena. Y obviamente, si estás en condiciones de derrochar, ¿por qué no? Darme una mano sumándote como miembro de mi tripulación, como todos los que están figurando con sus carteles de recompensa ahora mismo. Muchas gracias de corazón si estás en esta lista. Por mi parte, hasta acá llegué, finalmente, y es momento de retirarme. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.